Conversé por primera vez con don Mauricio Ventura, el ministro de Turismo. Concluimos él y yo que si metíamos el acelerador, podíamos sacar de donde se encontraba muy postergado este proyecto país. Realmente, con visión, con decisión, con liderazgo, podíamos hacer realidad nuestro Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Que sigan las obras del Centro Nacional de Convenciones para la felicidad de Costa Rica. Porque ha sido un proyecto muy anhelado. Pasaron muchos años, pero la espera al fin terminó. Todos fuimos testigos de los avances. Trabajamos sin descanso más de 850 empleados que acumularon más de 1.400.000 horas hombre. Tenemos un inmueble de primer mundo. Un inmueble acorde con nuestro país y la visión de sostenibilidad. Es un proyecto hecho con el corazón. Estamos convencidos que se trata de un proyecto exitoso de gran beneficio para Costa Rica. Pero el Centro de Convenciones, sin una estrategia, no tendría mayor sentido. Planificamos una agresiva estrategia y ha brindado frutos. Confirmamos 60 congresos internacionales entre el 2017 y el 2021. Hasta ahora estamos hablando de un impacto económico de aproximadamente 180 millones de dólares. Fortalecimos la industria de reuniones porque hemos trabajado hombro a hombro. Participamos en ferias turísticas y desarrollamos un plan promocional. Realizamos alianzas estratégicas muy importantes con organismos nacionales e internacionales y contratamos expertos asesores de calidad mundial. También impulsamos el programa de embajadores en turismo de reuniones. Costa Rica ahora tiene voz en la industria de reuniones. Es impresionante el avance que ha tenido Costa Rica. El trabajo en conjunto, los logros obtenidos, ver esta obra. Una obra que Costa Rica necesita. Con esta obra marcamos un precedente de que sí se pueden hacer las cosas. Este es un sueño hecho realidad. Esta es la Costa Rica que pudo construir este centro en menos de un año después de haber estado paralizado por más de una década. Esa es la Costa Rica que amamos. Y esa es la Costa Rica que heredamos a una nueva administración que asumirá las responsabilidades superiores de la conducción del Estado del 8 de mayo. Mapa de obras. Busque, vea, compruebe. mapa.presidencia.go.cr